Muy bien. Muy buenos días, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión número 16, prácticamente la última del curso Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Edwin, muy buena tarde, bienvenido. Muy bien, de acuerdo a nuestro programa, recuerden, semana 13, 14, 15 y 16 son parte del examen final. Rudy, buena tarde, bienvenido. Y entonces, pues, vamos a terminar nuestro último tema, ¿verdad? Semana 16, análisis proyectado o estimado. Procedimiento del control presupuestal, presupuesto maestro y procedimientos de punto de equilibrio. Hemos estado avanzando, Mayra, buena tarde. Hemos estado avanzando en base al programa del curso. Y si se recuerdan, pues estos temas eran los últimos del trabajo o la tesis aquelita que nos sirvió de base. Jason, buena tarde, bienvenido. Entonces, mañana, después de que termine la última clase del plan diario, voy a subirles nuevamente el material del curso, aunque ya se los había compartido, ¿no? Para el examen final, los temas que entran son semana 13, 14, 15 y 16. Siempre tratando de agregarles algún material para su biblioteca virtual, ¿verdad? Entonces vamos a darle seguimiento a nuestro curso, a nuestro tema. Jason, Willy, muy buena tarde. Y comenzamos con el presupuesto integral. Dice que un presupuesto debe ser mucho más que un límite de erogaciones. A pesar de que muchas organizaciones con demasiadas frecuencias lo usan especialmente para limitar sus gastos, otras se anticipan para enfrentar los problemas anticipativos. Zuliana, buena tarde. Problemas operativos o financieros. De modo que ustedes, como auditores, como administradores, como ingenieros, como parte de la empresa, puedan tomar medidas para evitar o para solucionar algunos problemas. Odalis, muy buena tarde. Gusto saludarlos nuevamente en este domingo, con mucho frío aquí en Xela, les cuento. Estamos en la sede de San Mateo, sin embargo, sigue lloviznando. El presupuesto constituye, dice, o debe constituir el momento de reflexión frente al ejercicio que viene, convirtiéndose en un documento que apoya la estimación expresada en cantidades y valorar en unidades monetarias de la actividad económico-financiera, pretendida especialmente por la empresa. Desde un enfoque integral, constituye la síntesis de los procesos de la toma de decisiones en toda organización. Es un instrumento que condensa fines y los medios de organización. Bueno, si se recuerdan, nosotros siempre platicamos y especialmente del análisis financiero que le realizamos a la empresa que fue o que es parte de nuestro
ejercicio práctico, donde debiera de medir o controlar a través del análisis financiero los ingresos, los gastos, pero especialmente los cobros, ¿verdad? Para que pueda tener liquidez de esa empresa. Entonces, recordemos que nuestro caso práctico era una empresa que tenía muchos pasivos laborales, ¿verdad? Es decir, que mantenía un gasto alto para los pocos ingresos que mantenía. Bueno, ¿qué estaba pasando? Pues que no nos habían contratado como una empresa de servicios de investigación. Entonces, manteníamos al personal alto, que claro, no podíamos despedir, ¿verdad? Pero sí, ustedes como administradores tenían que buscar la metodología para bajarle a esos costos. Recordemos que la empresa puede tener dos tipos de gastos, ¿no? Los gastos fijos y los gastos variables, que tiene relación con el curso anterior, lo que vimos en la mañanita. Y eso porque, pues, no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Muy bien. Óscar, Álvaro, dos Álvaros, Marisol. Álvaro Cardona, Álvaro y Saúl, Marisol, Anita, muy buena tarde, bienvenidos nuevamente. Estamos en nuestro último tema. Bueno, ¿qué dice SAT? ¿Qué dicen las leyes tributarias en relación a que algunas empresas presentan declaraciones donde tienen más gastos que ingresos, ¿verdad? SAT dice: señor, disculpe, yo le permito 2 meses que no pague impuestos, es decir, que tenga más gastos, pero el tercero sí. Si usted en el tercer mes me coloca que sigue teniendo más gastos, me debe de adjuntar una declaración. Y Joaquín, muy buena tarde, bienvenido. Me debe de adjuntar una declaración que indique por qué tiene más ingresos, perdón, por qué tiene más gastos que ingresos, ¿verdad? Hay algunas excepciones en la misma ley, que sea una importadora, que maneje una finca, un tipo de empresa, que tenga una venta al año y que por esa razón usted tenga más gastos que ingresos. Entonces, el presupuesto, entonces, no es más que el apoyo a o el instrumento que ayuda a la empresa a buscar y a tomar algunas decisiones. Aparentemente algunas drásticas, ¿verdad? Pero es ahí, porque pues nosotros siempre decimos, ¿por qué la empresa me está contratando como un profesional técnico o externo, ¿verdad? En primer lugar, pues nosotros aceptamos como profesionales ese tipo de ayuda y de apoyo, e incluso veíamos que el sector público es el obligado a tutelar por que al trabajador no se le violen todas sus legalidades, ¿verdad? Y dentro de ellas, sus prestaciones, su liquidación. Pero al momento de que contratan a una persona con factura, lo que no quieren es crear obligaciones o pasivos laborales para la empresa. Entonces va a depender del tipo de servicio, de empresa, de capacidad, ¿verdad? Porque pues si vamos a trabajar con factura y no estamos cumpliendo las 8 horas, recordemos que hay una serie de requisitos que debe de llevar, llenar de acuerdo a la ley, para que usted
trabaje con factura, usted va a entregar el producto, el servicio, la mercadería en cualquier momento, ¿no? Porque usted no es parte de la empresa. Sin embargo, las empresas han buscado modalidades para que sus trabajadores emitan la famosa factura de cobro de honorarios. Sin embargo, si yo lleno los requisitos, es decir, cumplo 8 horas en la empresa, firmo un listado de entrada o un reloj donde coloco mi huella digital, entonces yo soy parte de esa empresa. Y eso hace que incluso el Ministerio de Trabajo tutele y vele porque se me paguen mis prestaciones. Independientemente de que usted esté trabajando con factura. Ahora, si le dicen, mire, solo va a trabajar este mes, que es el mes de octubre, pero en noviembre ya no, están rompiendo la secuencia del trabajo. Y eso hace que no tenga derecho a sus prestaciones. Pero si usted trabajó los 12 meses del año, 8 horas fijas, estando en la empresa, y aún así emitió su factura y lo despiden, y podría pedir que le paguen sus prestaciones. Y esto viene a raíz de que a veces, como administradores, como jefes, como gerentes, pues no nos damos cuenta de que la empresa posiblemente no está en su momento estable, ¿verdad? Sino que tiene altas y bajas, dependiendo del tipo de negocio que estemos hablando, el giro comercial. Entonces, el señor administrador tiene que buscar, dice, la solución a su presupuesto, especialmente el de ingresos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el Estado? El Estado hace su presupuesto anual de ingresos y egresos al año, ¿verdad? Si no lo llega a aprobar, pues entonces queda en vigencia el del año en el que se encuentra. Y más adelante solamente se le hace una ampliación. Claro, ya lo hemos visto, el IVA es uno de los indicadores que forma parte del PIB, ¿verdad? Y del ingreso del Estado. Entonces, si el IVA forma parte de esos ingresos, la entidad recaudadora debiera de presionar, buscar alternativas para cubrir ese ingreso. Si ustedes buscan información, el intendente firma un documento cada año con el jefe del Ministerio Público donde se compromete a entregar el monto de recaudación, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional. Entonces ellos tienen que buscar la forma de cómo presionar a cada contribuyente a que pague los impuestos que corresponden, ¿no? Porque pues tienen la necesidad de cubrir su presupuesto. Entonces, una empresa, hablamos primero de la persona, ¿verdad? Pues la persona no puede gastar más de lo que tenga. Entonces, hablemos ahora de las empresas. Las empresas, muchas dejan realizado su plan anual operativo. Y con ese dan a conocer si cubrieron o no los requerimientos de este mismo plan, pero también dejan un proyecto para el año siguiente, que puede ser la misma cantidad o la puede superar. De preferencia, tendría que ser la misma cantidad, pero si la supera, está, entonces al momento de que lo califican a usted como gerente, como administrador, eso quiere decir que está realizando una excelente labor, mira que su trabajo ha sido de calidad porque pues ha logrado lo primordial de la empresa, que es generar más efectivo. Muy bien, Romeo, muy buenos días o buenas tardes, perdón.
Entonces dicen que considerando la organización como un sistema único y global, podemos representar el proceso de presupuestación integral mediante el siguiente esquema. Aquí, en este esquema, tenemos una presupuestación integral, una síntesis presupuestaria. Y el esquema divide en tres áreas los presupuestos. El presupuesto operativo, donde se encuentran los ingresos, la producción y los gastos. El presupuesto financiero. Puede ser que yo tenga que invertir, pero eso va a depender de los fondos que tenga en el banco, de los fondos que tenga en caja, ¿verdad? El efectivo con el que cuente la empresa. Luego, los presupuestos discrecionales, la famosa publicidad. Y creo que hablábamos hace rato de la publicidad. Antes, pues estaba el gasto fijo de hacerle publicidad a la empresa. Creo que algunas empresas todavía lo hacen. La publicidad en hormiga, que le llaman, ¿verdad? De ir de casa en casa, de negocio en negocio. Y eso para lograr más clientela, más población interesada en los servicios de esta empresa. Sin embargo, la mayoría, ¿verdad? Pues ya no quiere gastar en papel. Recordemos que está el cuidado, el famoso cuidado del medio ambiente. Entonces, lo ideal es realizarlo a través de sus herramientas electrónicas, a través de sus redes, a través del internet, de la página, ¿verdad? El compartir, el buscar clientela, el colocar su número de celular y conseguir posiblemente incluso una comisión. Bueno, presupuestos operativos son parte de la operación, su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Son importantes porque son una parte principal de las operaciones de la empresa. Presupuestos financieros. Estos presupuestos financieros hablan de finanzas, ¿verdad? De las inversiones que la empresa puede tener o que está realizando. Mientras que los discrecionales, como su nombre lo indica, quedan a criterio del administrador, quedan a criterio de manera discrecional, porque no son importantes, ¿verdad? No son la base del giro de la empresa como los presupuestos operativos. Entonces, nosotros acá, de manera gráfica, estamos representando los presupuestos de una empresa. Pues bien, ahora nos pasamos a otro tema, los famosos estados contables proyectados. Cuando usted se acerca a una persona, a un, ¿cómo le llaman? A un encargado de bancos, pero especialmente en préstamos, un asesor bancario, y le indica, ¿verdad?, que necesita un préstamo, necesita realizar una inversión, una ampliación de su negocio, y entonces esta persona bancaria le empieza a asesorar y le dice: miren, yo necesito proyectar sus estados financieros. Para ello, vamos a hacer un estudio socioeconómico. De la misma manera que van a realizar un análisis de los famosos estados financieros, ¿no? Este análisis nos va a permitir verificar si cada uno de los componentes de los estados financieros cumple con los requerimientos.
liquidez, solvencia, estabilidad, variación de mercadería, todas aquellas razones financieras que ya estudiamos. Entonces, nos solicita un juego de estados financieros que pueden ser del año pasado, o dos anteriores, de año completo, y el extraordinario a la fecha. ¿Qué quiere decir? De enero a octubre, ¿no? Porque noviembre todavía no vence. Con esto, él empieza a realizar una simulación de los Estados Unidos. Permítanme, quiero saber cuánto de ingresos tiene usted. Y entonces cae a investigar un poquito más allá de lo que la contabilidad refleja, ¿verdad? Porque la contabilidad me va a emitir los datos de la empresa donde yo me encuentro, pero donde yo soy propietario, donde yo soy gerente. Pero hay información que yo no ingreso en la contabilidad. Posiblemente tengo alquileres, tengo animales, tengo terrenos que cultivo, son cultivos, tengo transporte, tengo alguna participación en alguna sociedad, tengo, no sé, ingresos por docencia, soy docente aparte. O sea, me empieza a esculcar toda la información que la contabilidad refleja. Y luego él empieza a realizar sus estados financieros voluntarios. Pero que deben cuadrar los estados que yo les estoy presentando, ¿verdad? Claro, si yo tengo otros ingresos, esos van a ser los que me van a apoyar a pagar ese préstamo. Muy bien. Puedo tener muebles finos en mi casa, puedo tener dos, tres casas que no tengo declaradas, puedo tener varios vehículos, puedo tener joyas, equipo de computación, ingresos o remesas. ¿Verdad? Entonces, todo eso es información que él va a anexar a los Estados Unidos. Juan Daniel, muy buena tarde. Entonces, dice, los estados contables constituyen uno de los elementos más importantes para la transmisión de información económica sobre la situación y la gestión de entes públicos o privados, ya fueran estos con o sin fines de lucro. Esta información económica habrá de ser utilizada tanto por usuarios internos como ajenos al ente. Bueno, va a depender, ¿verdad? Yo les colocaba el ejemplo del asesor bancario. Dada la complejidad y variedad de usuarios de esta información, existe interés en que los datos contenidos se manifiesten adecuadamente, de modo de cumplir con el requisito de utilidad de información. Por esto se ha preferido que los estados contables básicos presenten en forma sintética la situación patrimonial y los resultados del ente o del negocio, ¿verdad? Con otras palabras. Muy bien, el agente bancario también va a crear o va a realizar un flujo de caja con todo lo que yo le digo. El flujo de caja, bueno, no es más ni menos que una proyección sobre los ingresos y egresos que yo voy a tener. Eso para visualizar si le puedo hacer frente al pago de préstamo o no, ¿verdad? Entonces ya me va a decir, mire, fíjese que lamentablemente usted no aprueba. O me va a decir, mire,
Incluso hasta le puedo dar más si está de presa. Definiremos a los estados contables proyectados como aquellos que se esperan lograr en un determinado horizonte de planeamiento partiendo de una realidad histórica expuesta en los estados tradicionales. A fin de recordar la secuencia del proceso mencionado, podemos enumerar algunas actividades. En primer lugar, determinación del comportamiento esperado de los componentes de los medios generales y específicos, tales como proveedores, clientes, gobierno y competidores. ¿Se recuerdan el análisis que le hicimos a los estados financieros de trabajo de graduación? En proveedores teníamos un porcentaje alto, porque estábamos aprovechando que nos estaban dando crédito. Clientes, muy bien, si se recuerdan el comportamiento de clientes, tenía un qué, 31%, ¿verdad? Prácticamente teníamos una buena cartera, ¿no? Lo único es que no les estábamos. El gobierno, bueno, al gobierno lo que le interesa es que a usted le vaya bien en el negocio, porque así es como usted paga los impuestos respectivos. Competidores. Muy bien. Bueno, nuestros competidores van a estar pendientes de nosotros. Y miren, bueno, uno siempre se entera qué es lo que realizan en los negocios. Y en mi familia hay una persona que trabaja en alimentos y otra persona que trabaja en venta de todo eso de electrodomésticos. Entonces, estaban pendientes, ¿verdad? Y a mí me causaba gracia cuando salíamos. Porque miremos qué restaurantes están abiertos. Miremos qué negocios están abiertos. Y estos no se pegaron. Y dentro de ellos mismos, ¿verdad? La misma línea. Hubo un negocio que abrió y a causa de ese negocio que abrió en el centro, en el Parque Central, el resto tuvo que abrir. Si ese no hubiera abierto, hubieran sido más los días de descanso. Entonces, con eso nos damos cuenta que los competidores están pendientes de lo que hacemos, ¿verdad? De qué productos tenemos, de qué precios tenemos, de qué estamos haciendo, a qué hora abrimos, a qué hora cerramos, qué rebajas hay, todo. Y si no hay rebajas, pues las crean, ¿verdad? Entonces dicen, nosotros tenemos a un precio mucho más bajo que el que le puedan ofrecer aquí enfrente. Entonces van y dicen, miren, fíjense que ahí enfrente me están ofreciendo tal cosa más barata. Y entonces, tenemos que estar a la vanguardia, no solo en precios, en calidad, en cantidad, sino también pendientes de lo que están haciendo nuestros competidores. Del análisis anterior surgirán premisas e hipótesis a ser tenidas en consideración para la determinación de las estimaciones. Muy bien. Ya hicimos varias hipótesis, ya explicamos la relación que tiene la empresa con proveedores, clientes, gobiernos, competidores, ¿no? Para tener en cuenta de dónde puede surgir una variable dependiente e independiente. Determinación de las variables críticas, que establecerán el punto de partida en la elaboración de los distintos presupuestos. Bueno. A más ingresos, mayor presupuesto, ¿no? A menos ingresos, menor presupuesto. El problema es con las personas que trabajan con nosotros, porque no podemos decirle, mire, disculpe, fíjese que hoy solo un alumno vino, no de clases, ¿verdad? Con un alumno, con 100 alumnos, hay unas personas que son importantes dentro de la organización. En general, la variable crítica son las ventas, por las que suponemos para esta explicación que se cumple esta premisa. Muy bien, entonces necesitamos ingresos para ir cumpliendo con cada una de nuestras actividades.
Y por eso es importante, ¿verdad? No solo tener un giro comercial, sino que si se han dado cuenta, la mayoría de empresas a veces tienen o cuentan con dos o tres servicios. ¿Qué es a lo que se le llama costo de oportunidad? Que creo que en otras oportunidades se los he mencionado. Si yo voy a vender lavadoras, toda mi población ya se hizo con una lavadora, yo tengo que buscar. Puedo subsistir en este mundo con un solo producto, ¿verdad? Entonces, consigo secadores, pero tengo que ir pensando que en un momento determinado todos van a tener secadores. Entonces, ¿qué hago? Bueno, estoy en este departamento, en este país, en este municipio, ¿verdad? Si me corro, voy a otro lado, voy a crear una sucursal. Bueno, pero sigo con esta misma que no puede estar estancada. Busco material tecnológico, busco ahorita lo que estuvo de moda, ¿verdad? Las estufas eléctricas, pero a la par de la ampliación de mis productos, también tengo que buscar la manera de monetizar. Entonces me doy cuenta que necesito un fletero o comprar los carros para la misma agencia. Entonces voy buscando, voy ampliando como gerente todas aquellas oportunidades, y por eso se llama costo de oportunidad, ¿verdad? Porque tengo efectivo, tengo dinero, y entonces lo voy a invertir en otro. El otro lado, naturalmente, me puede surgir otra cadena, y así sucesivamente, que puede ser alimentos, puede ser productos, o sea, puede ser todo lo que esté al alcance de las personas. Muy bien, la elaboración de los presupuestos. Hablábamos de que hay costos fijos y costos variables, ¿verdad? Y que va a depender la ampliación, ¿no? Porque el negocio está creciendo, entonces va a crecer las personas encargadas. Pero no es solo el hecho, ¿verdad?, de que sea encargado. ¿Qué era lo que pasaba antes? ¿Se recuerdan? Nuestros papás trabajaban y eran encargados de la tierra. Iba y abría y cerraba. Más. Ese punto ya murió, ese punto quedó atrás, ¿verdad? Ahora hay que buscar clientela, hay que buscar negocios, hay que buscar formas de promoción para que cumpla con su rol en la empresa, ¿verdad? Y no solo digan, mire, no vendí nada, porque tienen que pagar, ¿no? No, ahorita muchos dependen. Si cumplen la meta, les pagan sus sueldos, y si no, al extremo de que los famosos presupuestos empiezan a desaparecer, ¿verdad? Solo los gastos fijos son los únicos que están autorizados. Pero usted pida presupuesto para imprimir volantes, para refacción, para limpieza, artículos de limpieza. Una escuela tendrá que durar 1000 años, ¿verdad? ¿No? Porque las empresas están cerrando sus presupuestos. Número 5. Ejecución de la síntesis presupuestal, que comprende, como señalamos anteriormente, el estado de situación patrimonial pública, el estado de resultados y el estado de flujo de fondos proyectados. Muy bien, estos estados, como ya mencionamos, esos estados financieros, quien los realiza es el asesor bancario y deben de cuadrar con los estados anteriores de la empresa. Si no cuadran, eso quiere decir que es mentira y principalmente que no cumple la persona interesada en el préstamo con los futuros pagos. Y entonces ahí es cuando nos dicen, mire, señor auditor,
Dígame, ¿qué está pasando? ¿No? Si reportó menos, bueno, tal vez es falta de escuchamiento. Pero si reporta más, quiere decir que posiblemente no esté facturado. Pero ojo, antes podría o por, y se podía esconder todas las compras, ¿verdad? Porque pues yo le compraba a ustedes, son 20 proveedores, les compro, me emiten mi factura. Y cuando llega a fin de mes, yo le digo al contador, mire, 20 facturas, aquí tengo 4 o 5. ¿Pero por qué? Solo estoy cumpliendo. Las otras. No hay otras. Ahora ya cambió esa información. Ahora, esa información la puedo descargar desde la banca de la agencia virtual. Y entonces ahí me voy a dar cuenta cuánto tiene de compras la empresa e incluso sus gastos personales. Que por eso es importante, señor auditor, que usted separe el NIT personal de su cliente y el NIT de la empresa para que puedan realizar de manera separada sus gastos y no caigan sus gastos personales a la agencia virtual de la empresa. Ahora ya es posible, usted puede tener el número ilimitado de NIFs, ¿verdad? O el número de que hacen tributaria ilimitado. Muy bien. Nos vamos a la bibliografía. Y dentro de la bibliografía tenemos dos documentos importantes. Que la tesis. ¿Qué hemos estado usando para el caso práctico del análisis de estados financieros? Y un documento de proyección de estados financieros. Repito, mañana después de dar la clase, vuelvo a reenviar este material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se siguen agregando, a pesar de que ya vamos a, o ya terminamos el grupo, ¿verdad? Hay algunos que se siguen agregando al mes. Recordemos que tuvimos un problemita, ¿no? No sé qué pasó. Excluyó a algunos, entonces creamos otro grupo. No, pero de eso ya tiene rato. Venga, vamos sobre la clase 16. Entonces, hay algunos que todavía no están, que entre ellos mismos se han compartido el material y que, pues hasta ahorita están pidiendo ingresar, ¿no? Entonces, no hay problema alguno. Por eso mañana, última oportunidad, vamos a, ¿cómo se llaman? Vamos a compartir el material. Muy bien, vamos a leer nuestros últimos dos documentos, nuestras dos últimas bibliografías relacionadas al tema, ¿no? Y esta es una proyección de estados financieros, una nota didáctica y casos de aplicación. Es una jornada, es la 34 Jornada Nacional de Administración Financiera. Y vienen los datos respectivos. Muy bien. Dice, las empresas, cualquiera que sea su tamaño, necesitan planificar, ya que se encuentran inmersas en un contexto globalizado que está cambiando permanente y donde día a día la competencia se intensifica. Por tanto, para poder perdurar,
Debe haber avirosar. Avirosar, sí, avirosar. ¿Qué les depara el futuro? Ello implica preocuparse no solamente por las acciones que tomarán ellas mismas, sino también por las acciones que serán generadas por su competencia y todo el entorno en el que se desenvuelven. La literatura especializada señala la planificación financiera como un camino para pensar a futuros cursos de acción, realizando asignaciones específicas, explícitas y cuantitativas de recursos con el objeto de proyectar beneficios. ¿Verdad? Y ahí vienen algunos ejemplos. La planificación financiera debe ser una actividad recurrente de la gerencia, definiendo los objetivos y la manera de ejecutar las previsiones planteadas. Una correcta planificación financiera requiere proyectar el estado de resultados, KLR, y el estado de situación ESV de la empresa. Los ingresos por ventas son el rubro inicial y exclusivo de cualquier tipo de acción financiera que se desee realizar. Una vez definidas estas, se condicionará el resto de los rubros del estado de resultados y la vinculación con el estado de situación patrimonial. Muy bien. Cualquier persona puede realizar su planificación financiera. Cuanto más recordemos que cuando hablamos de planificación, señores administradores, ustedes son los especialistas en este tema, ¿verdad? Y entonces hay que calificar a toda la empresa. Vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer una administración, una revisión, si todo está sustentado, si todo está correctamente. La empresa se llama Miscelánea Adasada y yo les voy a pedir favor que revisen, que analicen, que hagan la planificación financiera y administrativa de esta empresa. Bueno, veamos con cuántos empleados contamos. Bueno, es una miscelánea, es una despensa, cuenta con 20 empleados. Pues, pero, qué les dice el cliente o el contribuyente? Les dice, ay, mire, mire, señor auditor, mire, señor administrador, me dijeron, tenemos un chiquito, apenas está localito, ¿eh? Y cuando usted llega, wow, se encuentra con una bodegona, es una mega despensa, ¿verdad? Y está inscrito como pequeño contribuyente. Bueno, veamos cuánto de ingresos tiene. Empecemos a realizar la calificación de toda la empresa. ¿Tiene 20 empleados? ¿Están inscritos al ICS? ¿Está pagando ICS? No. ¿Tiene manuales de acusaciones? No. ¿Está pagando su impuesto mes a mes? No, solo presenta la declaración con cero. Bueno, ¿qué clase de planificación podría tener esa empresa? Si ustedes ya son especialistas, ahorita se especializaron en el análisis de estados financieros y pueden calificar a esa empresa sin necesidad de que el contribuyente, de que el dueño, de que el propietario le diga, mire señor administrador, mire señor auditor, mire señor gerente, ayúdenme, hágame el favor, planifique impuestos, verifique si estoy realizando bien los cálculos, si estoy presentando declaraciones, si estoy en el régimen correcto, qué me hace falta, tengo salidas de emergencia, están identificadas, el personal conoce de los riesgos que puedan surgir acá, no hay problemas de inundación. O sea, cuando hablamos de planificación, hablamos tanto fiscal como administrativa, estamos hablando de que hay que dejar a la empresa íntegra, en muy buenas condiciones, para que el contribuyente no sufra cuando vengan, por ejemplo, del Ministerio de Salud, cuando venga la DIACO, porque está el libro de queja, cuando venga SAT y se dé cuenta de que solo una caja cobra, las otras efectivo y cintura.
O sea, todos los errores que pueda tener una empresa. ¿Y quién mejor que usted haga ese ejercicio? Califique la empresa donde trabaja y diga, bueno, aquí hace falta esto, hace falta el otro. Algún día que suba de puesto, si usted es el jefe, si usted es el gerente, haga mención y diga, bueno, pues parte de mis funciones es mejorar la estructura. Si la empresa no tiene un organigrama, yo lo voy a crear. Yo voy a investigar qué significa cada cuadro, qué significa cada línea, de qué forma la voy a realizar. Y entonces voy a presentar ese manual. Hay que capacitar a los empleados, hay que hacer reuniones, por lo menos una vez a la semana, periódicas, ¿no? Hay que darles a conocer el buen servicio, el buen carácter, la paciencia. Uno a veces, como consumidor, llega y se enoja porque no hay, mire, busco una escoba y lo que le dicen a uno, bueno, si quiere volar, va a buscar otro lado, aquí no hay. Y esa no sería la forma, ¿verdad? Entonces le dice, mire qué calidad, para qué la quiere, no me ofrezco esta marca, pero ya está otra, permítame, voy a ver en ella. Y eso que hablamos de una persona, no hablemos de una empresa. Cuando yo digo, mire, necesito este listado, yo voy a empezar a vender este producto. ¿Quién va a calificar? ¿Quién va a mejorar la empresa? Usted, ¿verdad? A veces le decimos a ¿cómo se llama? Contribuyente, al cliente, mire, pero usted fue el que vino acá, usted fue el que vino a buscar, no, yo lo fui a llamar. Sí, tiene razón, pero yo vi el nombre, vi la marca y pensé que en un momento determinado el servicio iba a ser diferente, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos nosotros los que buscamos dónde comprar y dónde estar. Muy bien. Entonces dice, para ello es menester presuponer adecuadamente una serie de valores, valiéndose de toda la historia de historia, así como la información respecto a los avatares que le depara el futuro a la empresa. También se debe establecer el horizonte temporal de la planificación. Es decir, de corto o largo plazo, sin perjuicio que la última incorpora a la primera. Las planificaciones a corto plazo reúnen conceptos operativos. En cambio, en el largo plazo se vinculan a conceptos estratégicos y de planificación. El presente trabajo tiene por objeto ser una nota didáctica donde, mediante un sencillo ejemplo, planificación anual, se proyectan los estados contables. Proforma resultados, situación patrimonial, variación de disponibilidades, los estados proforma proyectados se ven de base para para valoraciones de empresas, en particular cuando se utilizan modelos basados en el concepto de ganancias residuales. Ya que si la minuciosidad de un plan financiero detallado nos permite obtener una definición del valor esperado por de la inversión de recursos, de la riqueza neta y los beneficios o resultados esperados. La estructura del trabajo es la siguiente. Primero se desarrollan los elementos comunes de planificación y las etapas del plan financiero. Seguidamente, a través de un caso, se procederá a ilustrar un procedimiento simple. Porque los casos prácticos son los ejemplos de este documento, no los vamos a ver, claro, porque nos interesan más los de la tesis. Elementos e interrogantes comunes en la planificación financiera. Los elementos de un plan financiero, si bien es empezar, tipologías, ciclos de vida, tamaños, características, las proyecciones financieras reúnen ciertos elementos comunes. Estimación de ventas. O sea, yo no proyecto de acuerdo al año pasado que mis ventas tendrían que superar un 5, 8, un 10, un 15, un 25, un 30%. Y se recuerda del análisis histórico. El análisis histórico nos decía que el primer año, el 4 de 2009, tenía una venta porque inició del 100%. ¿Verdad? El siguiente año, 2005, ya tenía un 135, es decir, un 35% de incremento en meses, hasta llegar al último año, que tenía un 100%.
40% más de ventas. Entonces, esa empresa era una empresa estable, ¿verdad? Que debía aprovechar los niveles de ingresos. Los estados pro forma, la salida del plan financiero se resume en estados pro forma. Estado de resultados, estado de situación patrimonial, estado flujo efectivo. Los valores producto de las proyecciones contenidas en estos estados deben respetar la secuencia. Necesidad de activos. Muy bien, creo que lo platicábamos hace rato, ¿verdad? Yo voy a comprar la maquinaria, pero esa maquinaria no me va a tardar 1000 años. Esa maquinaria necesita de un mantenimiento. Entonces tenemos que buscar si la empresa tiene un plan, si tiene un documento que ampare la revisión, el mantenimiento de esos activos, ¿verdad? Porque si hablamos de, por ejemplo, de equipo de maquinaria para panadería o para algún otro, algún giro de la empresa, ¿verdad? Que es la esencia, que es donde saca el trabajo. Necesitamos darle mantenimiento, no esperar hasta que se arme. Es lo que pasa, por ejemplo, con los vehículos, ¿verdad? Si usted va a hacer su plan maestro, en relación a sus ingresos, a sus gastos, usted debe de contemplar, bueno, ya viene Navidad, ya vienen uno, dos, tres sueldos, depende cómo esté la empresa, ¿verdad? Tiene que dejar guardado una parte para darle servicio en enero. Muchos en enero, diciembre, enero, le están dando servicio a su vehículo, ¿verdad? Porque es su arma, su instrumento de trabajo, no es como va y viene de todos los lugares a donde la empresa lo manda. Entonces tiene que cambiar llantas, tiene que darle servicio, tiene que buscar que puede ser que lo haga cada año, puede ser que lo haga mes a mes, ¿verdad? Dependiendo de sus necesidades. Y cuando a mí me tocaba trabajar, yo me daba a la tarea de que el viernes, ¿verdad? Porque sábado y domingo me iba de viaje a dar docencia afuera, entonces me revisaran el día. Entonces, el viernes yo salía al mecánico que le veía llantas, aceite, agua y todo lo necesario, ¿verdad? Entonces todavía me decía, miren, tracemos, miren, cambiemos esto, miren, revisemos las pastillas, miren. Y entonces yo decía, bueno, temprano es parte del trabajo y es la seguridad de usted, ¿no? Entonces, va a depender de las políticas de la empresa y la persona que tiene a su cargo esa maquinaria. Está haciendo un ruido feo, avisemos inmediatamente. ¿Qué es lo que a veces pasa, por ejemplo, con nuestras impresoras? ¿Qué pasó durante la pandemia? Y ustedes me pueden comentar. Trabajamos con el famoso teletrabajo en la oficina, en casa, y dejamos nuestra oficina cerrada. Pero cuando regresamos, muchas impresoras ya no funcionaron. Se secó la tinta, se quedaron los cartuchos, se pusieron piezas, una máxima si usted estaba en la ventana y le pegaba el sol. Y así sucesivamente, ¿verdad? Un sinfín de aspectos. Eso en relación solamente a los activos. Jacqueline, le tengo buenas noticias. Hoy es la última clase. En el examen final entran clase 13, 14, 15 y 16. Entonces, el día de hoy me despido de ustedes agradeciéndoles la atención a cada tema, a cada clase. Y pues creo que la mayoría, pues, a veces sabemos todo y a veces en clase aprendemos mucho, ¿verdad? Es mucho mejor cuando estamos en clases presenciales, pero tenemos que aprovechar estas oportunidades que se dan de poder estar en casa todavía un tiempo. Lo especial, lo necesario es que dediquen, lo que les decía, o usted les dijo a veces, una hora a la lectura, una hora al trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que esto
ya no se vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar cada tema, cada lectura, la experiencia de cada docente en poder aprender un poquito de un mundo grande. Este tema es enorme, se da para un semestre, pero sin embargo lo realizamos, lo llevamos a cabo en una clase. Y ya de usted depende el seguir leyendo. Claro que sí. Muy bien. No sé si sintieron. Tuvimos un fuertesísimo programa. Vamos a continuar. Necesidades financieras. Se exponen las políticas de deudas y dividendos. Lo veíamos en el tema de el área financiera, el sector financiero, que el análisis es importante porque de ese depende que usted pueda o no cubrir las necesidades de la empresa, ¿verdad? No puedo poner en riesgo a la empresa si no tengo liquidez. Y por eso el asesor financiero es muy importante en esto, ¿verdad? Porque ellos se han especializado, aunque no crean. Tengo la ventaja, la bendición de trabajar con algunos bancos, especialmente con el BRD. Y a veces estos señores no logran cuadrar los estados financieros de una empresa. Y no porque no puedan, ¿verdad? Sino porque a veces no encuentran ¿dónde está la falla del empresario cuando le da la información? Estos análisis nos apoyan, nos ayudan bastante, porque logramos cubrir las necesidades de la persona y de la empresa. Vamos a ver qué más nos escribieron. Claro que sí, Jacqueline, estamos a la orden. Muy bien. Conectividad. Si algunas veces crecen a una determinada tasa y otras lo hacen a tasas diferentes, necesariamente el plan debe contener una tercera variable que crezca a una tasa distinta para balancear el desfasaje entre los dos crecimientos primariamente. Esto también ya lo platicamos. El último, supuestos económicos. El plan debe contener todos los supuestos macroeconómicos necesarios con el fin de ajustarse a los escenarios presupuestarios. Interrogantes para la planificación. Una razonable planificación financiera requiere responder los siguientes interrogantes. ¿Cuál será nuestro nivel de ventas futuro? ¿Podremos alcanzar? Bueno, si seguimos con el ejemplo de aquella empresa que tenía un 140% al quinto año de crecimiento, sí. Y de hecho, ese nivel económico alto debiera de aprovecharse y realizar la inversión o reinversión, ¿verdad? Ampliación de servicios, que es lo que pasa ahora. Yo supongo han de conocer varias oficinas, por ejemplo, de auditoría, que no tienen un negocio, sino tienen varios, ¿verdad? Aquí en Shell hay una que tiene el café. Se tiene cafetería a la par de la oficina. Tiene una librería. Usted puede comprar sus libros, sus leyes. Tiene un área de asesoría y de capacitación. Si usted no cuenta con manuales, aquí se los creamos, aquí se los hace. ¿Cuánto puede tener de valor un manual? Así de manera general, de forma barata, podríamos hablar de unos 5.000 quetzales mínimo, ¿no? ¿Por qué?
Hay que identificar qué es ingreso, qué es gasto y qué es costo. Para nosotros, la universidad no debiera de ser un gasto, es una inversión, porque nos estamos especializando en un tema que más adelante posiblemente ustedes, alguno de ustedes, va a estar aquí. ¿Verdad? La ley no es eterna. Van a decir, bueno, hay profesionales con más experiencia, más jóvenes, pues que van a venir a trabajar con nosotros, ¿verdad? Y que ya pasaron por toda esta experiencia. Porque esta es una experiencia bonita, es una experiencia grande. Cada empresa, cada tipo, cada giro comercial, pues nos deja una experiencia diferente, ¿verdad? Primero trabajé en una tienda, después fui contador de un hotel, después estuve en una cooperativa, estuve en el banco, estuve en SAT, estuve en la Contraloría. ¡Wow! Hay un sinfín de experiencias, todas diferentes, que han hecho que profesionalmente crezcamos, ¿verdad? Que nuestros conocimientos se amplíen y que digamos, ah, esa es casaca. Bueno, pues hagamos esa casaca. ¿Mantendremos el crecimiento de ventas? Si hablamos de esa empresa, sí. ¿Creceremos por vía de precios, cantidades, un mix? Puede ser, ¿verdad? Lo hemos hablado. Está el costo de oportunidad. Con el crecimiento que estamos, ¿mantendremos la misma, igual o menor participación en el mercado? Tiene que ser mejor. Toda la vida vamos, tendemos a ir para arriba. ¿El margen operativo se mantendrá o debe ser modificado? Tiene que ser modificado. ¿Verdad? Para eso estamos nosotros, para eso nos estamos preparando, para que la empresa crezca y para mostrar nuestro potencial, no solo profesional, sino nuestros conocimientos. ¿Qué ocurrirá con nuestros gastos de comercialización y de administración? Bueno, pues debemos de mantenerlos en un 25, 30, 35 o si mucho un 40%. Siempre tiene que ser más alto el costo de ingresos. Los activos fijos y de capital sostienen el crecimiento de ventas estimado o será necesaria una inversión adicional. De ser necesaria la incorporación de activos fijos y de capital, ¿cómo serán financiados? Bueno, si tenemos capital, vamos a autofinanciarnos. ¿Podremos mantener la tasa de distribución de dividendos actual? Tiene que incrementar. Al final del proceso, ¿tendremos un excedente o defecto de fondos? Sí, tendríamos que tener un excedente amplio. Vamos a ver. Etapa 1. Las etapas correspondientes al proceso de planificación financiera es. Etapa 1. Definición de variables generales de planificación. Uno, proyección del contexto macroeconómico. 2. Estudio de la rivalidad. 3. Definición de la estrategia de la acción. Muy bien. Etapa 2. Proyección de las variables. Definición de modelos de proyección de ingresos. Sensibilidad para la correlación de variables. Conductores de valores. Relaciones de crecimiento. Etapa 3. Estados financieros publicados. Bueno, creo que ya platicamos un poquito acerca de los estados financieros públicos. Muy bien. Y luego caemos a la ilustración. Esta ilustración es importante. En la etapa 1 dice que estamos el contexto público. Es decir, la inflación, el tipo de cambio, la incidencia tributaria, la estabilidad jurídica y la logística. En algunos sectores están los competidores, está el potencial, las integraciones y algunas barreras. En la estrategia de firmas, bueno, cada persona debe de hacer la diferencia, el liderazgo, la segmentación, que por ejemplo, ayer colocaba
La estrategia de firma. ¿Qué estrategia de firma puedo tener yo como profesional, como auditor, como administrador, como ingeniero? ¿Verdad? En un momento determinado, alguno de mis familiares, ese clásico ejemplo que siempre les coloco, me va a decir, fíjese cómo me trata, fíjese mi hija, mi hijo, que me llegó un papel del azar, que así le dicen a uno, me llegó una hoja al azar y yo no sé qué dice. Cuando yo tomo la hoja, nota al azar, y la reviso, yo digo, ah, sí, pues a simple vista, yo veo que lo citaron, ¿verdad? Y lo citaron que no presentó sus impuestos, pero aparte de eso hay otras cosas, ¿verdad? Puede ser que no esté actualizado, puede ser que tenga unas cuentas pendientes, no sé, puede haber varias cosas que yo le voy a detectar en la lectura, ¿no? Entonces le voy a decir, oye, pero aquí hay unas cosas que yo no entiendo. Híjole, eso no lo explicaron tampoco. Yo no le voy a decir, mire, fíjese que eso no me lo enseñaron. Entonces yo le voy a decir, bueno, ¿saben qué? La estrategia de mi firma. Voy a ir a SAT, voy a llevar este documento, voy a preguntar si usted tiene multas, si tiene atrasos, si tiene algunos pendientes, y le voy a traer soluciones. Deme tiempo. Que estoy trabajando, perfecto. Puedo llamar por teléfono, puedo escribir un correo. Normalmente me atiende. Y entonces voy a buscar soluciones. Voy a buscar a un mi docente de confianza, a un amigo auditor y le voy a hacer, mira, te voy a mandar estas fotos, explícame de qué se trata, ¿verdad? Es mi papá, es mi mamá, es mi suegro, mi esposa, mi esposo, y no puedo decirle, mira, no sé. No, empiece a aceptar, ¿no? Ahora, si usted ya lo sabe, excelente, perfecto. Es una estrategia de presentación. Es como usted va a ir creciendo profesionalmente. Etapa 2. Definición del modelo de pronósticos, escenarios y simulación. Conductores de valor y relaciones. Y la etapa 3, donde ya hay presupuestos sobre ventas, productos, compras, insumos, cobranzas, pagos, inversiones, financiamiento. Y los famosos estados pro forma. Está el estado de resultados y el flujo de efectivo. Muy bien. Y luego, pues nos presentan un caso. Que yo no le voy a dar seguimiento, sino se lo voy a dejar a usted para lectura, no solo para su conocimiento. ¿Por qué? Porque yo quiero irme al caso práctico. Y me voy a la tesis. Entonces voy a mostrar acá 112, creo que era, no recuerdo. ¿Qué me dice? Sí. Sí, aquí está. Control presupuestario. Pues el método de tendencias que vimos la última vez, 117, efectivamente el control presupuestario, ¿verdad? Y aquí voy a ver a grandes rasgos cómo trabaja esta empresa de mercadeo, esa tesis que ya trabajamos, el presupuesto real versus perdón, presupuesto versus el presupuesto real. Ingresos cuantitativos y cualitativos. Las variaciones. El ingreso real fue de 872 y en el presupuesto decía 1090. Hay una variación de el menos 20% para los años 2007 y 2000. Primero 2008 y luego 2007. Departamento de servicio al cliente. Y yo resalto asesorías. Veamos. Aquí hay valores positivos. Hay una variación de 1691 y el 11%. Igual en las impresiones para el año 2008 y para el año 2007. Y ojo, hagamos el análisis. 2007 tiene un 11%, perdón, 2008 tiene un 11%
y 2007 tiene un 5%. ¿Qué pasó? En 2007 tuvo 19 mil en el real, versus el 2008 que solo tuvo 16 mil. Y ahí es donde empiezan las variantes, ¿verdad? Porque tenemos menos ingresos, menos asesorías, pero más pasivos laborales, más obligaciones. Muy bien. De la misma manera, el procesamiento de datos, los costos, y veamos la ganancia bruta que está por acá con rojo. Para el año 2008 tenemos un menos 27% y para el año 2009 tenemos un 29%. ¿Qué quiere decir, verdad? Lo mismo, que tenemos más ganancia en el año 2007 que en el 2008. Entonces, vamos analizando cada rubro y nos damos cuenta que el primer año es el año 2008 y el segundo estamos trabajando en el 2007. Aquí tenemos el departamento de campo, procesamiento de datos, otros costos, y vamos viendo que hay algunos valores que son positivos y algunos negativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto era alto para el nivel de ingresos que nosotros tuvimos. Muy bien. Nosotros visualmente entendimos algunos valores, algunas cantidades, algunas explicaciones. Pero recuerden que el autor siempre nos colocaba su explicación. Entonces dice control presupuestario. A través de la utilización de este método, se puede identificar cuáles son los rubros en donde no se cumple con el costo estimado. En el rubro de ingresos existe una variación del 23% en las ventas y podemos subir y verificar versus lo presupuestado en el 2007. Esto debido a la disminución de contratación de servicios y en el 2008 no se alcanzaron las ventas presupuestadas por un 20% menor, aun cuando lo estimado era menor a las ventas presupuestadas del año anterior. El margen bruto es similar tanto en el año 2007 como en el 2008. Ya vimos que tenía un 20, 7, 23. Sin embargo, los costos en los 2 años no variaron, lo cual se recomienda mantener control respecto a los costos altos y tratar de tener la menor carga fija y que sean variables. Era lo que decíamos, ¿verdad? Tenemos que buscar de qué manera bajar esos costos, dejarlos fijos, porque realmente son importantes para el giro de la empresa, y los otros que sean variables. La planeación estratégica será importante para alcanzar las ventas que se tienen estimadas para los años 2009. Es importante que la empresa alcance un crecimiento con beneficios, lo cual obtendrá impulsando las ventas, fortaleciendo su personal corporativo y verificando lo ejecutado. Muy bien. Prácticamente es todo lo que platicamos en relación al presupuesto. Hacer el análisis respectivo y verificar qué es importante y qué no es tan relevante en relación a gastos. Caemos al análisis del flujo de efectivo, que prácticamente era el último punto en nuestro programa. Bueno, después de realizar el flujo de efectivo, encontramos la explicación y llegamos al punto de equilibrio, ¿verdad? El punto de equilibrio se presenta de la misma manera. A través de un papel de trabajo realizado al 31 de diciembre con cifras en quetzales, es decir, cumpliendo las normativas que nos exige el ANIC 1 en relación a presentación, ¿verdad? Y entonces dividimos 3 áreas: gastos fijos,
gastos variables y el total, que es prácticamente lo que hemos estado platicando. Honorarios por servicio al cliente, honorarios por servicio de campo, servicios de procesamiento, servicio de reporte, servicio de dirección, honorarios por asesoría, gastos de administración, honorarios por servicio de software, depreciación de bienes muebles e inmuebles y gastos de mantenimiento y funcionamiento. Hacemos los montos totales, gastos fijos, gastos variables y el total. Y entonces buscamos las fórmulas respectivas. Punto de equilibrio. Gastos fijos dividido. 1 menos costos variables dividido en delta. Y entonces tomamos gastos fijos 461, gastos variables 463 y las ventas. Las ventas están en los estados de los, en los estados financieros. Después de despejar la parte de abajo, la segunda fórmula, tomamos el punto de equilibrio, que es igual a 461 dividido entre 0.62 y el resultado es de 734.867. Y lo vamos a graficar. Bueno, servicios de Guatemala, el 31 de diciembre, cifra en quetzales, gráfica del punto de equilibrio. Y entonces realizamos las ventas, es la línea recta, nuestras ventas. Claro, esta gráfica nosotros la podemos representar como nosotros queramos, a nuestro gusto, a nuestro color. ¿Se recuerdan que cuando vimos un poquito de estadística, aprendimos a realizar algunas gráficas? Muy bien. La línea gruesa o la negrita dice costos fijos, que es la línea recta. Y el punto de equilibrio es la línea puntera, ¿verdad? Que sería la tercera. Entonces, donde se une, ahí tenemos representado los 734, ¿verdad? Que podría ser a color, podría representarla como usted la quiera realizar. De acuerdo a la aplicación de la fórmula, el punto de equilibrio es de 734.867. En ingresos por prestación de servicios, que representa el punto en donde la empresa no gana ni pierde, considerando gastos fijos por 461.000 incurridos durante el año 2008. Después de realizar nuestra fórmula, entonces ya lo graficamos. Y con eso estamos representando nuestro punto de equilibrio. Después de esto, pues ya viene el análisis de sensibilidad del punto de equilibrio, donde vienen valores en caso 1, caso 2, caso 3, ¿verdad? Pero esta no es tan importante como la presentación del punto de equilibrio. Estos 734 representan el nivel de ingresos que la empresa no pierde ni gana. La administración le será importante conocer esta cifra porque le dará el parámetro para la evaluación de los objetivos trazados y las cifras presupuestarias. Esta cifra es importante porque a partir de ella se puede verificar si los ingresos ya cubren los costos. Además, muestra las utilidades o pérdidas de la empresa. Y luego creo que caemos al informe, ¿verdad? Este informe ya no nos interesa. Pero con esto estamos dándole fin, no solo a nuestro curso, sino a nuestro tema, ¿verdad? Que era el punto de equilibrio, que era lo que yo les decía. Si logramos que se cumpla el tema del punto de equilibrio, prácticamente estamos terminando todos los temas relacionados a nuestro punto principal, que es el análisis e interpretación de estados financieros.
Muy bien, yo les agradezco la oportunidad de haber podido compartir con ustedes algunos temas, su tiempo, su paciencia, pero recordemos que era hora y media que yo tenía que cumplir. Estoy a la orden, tienen mi teléfono, para mí con gusto haber compartido este curso y pues como siempre quedo a la orden de ustedes. Les deseo éxitos y estamos a la orden. Igualmente, Marco Tulio. Gracias por todo. Que Diosito los bendiga y pues les deseo éxitos en todos sus exámenes finales. Jacqueline, Marco Tulio, Álvaro, Esvin, Alex, bendiciones. Gracias por su mensaje. Bien.